muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por estar acá. Espero pues que el día de hoy, ¿verdad? Con lo poco que, bueno, con lo que vamos a ir viendo poco a poco, ustedes puedan ir mejorando esa inserción en el mercado, ¿verdad? Vamos a ir explicando paso a paso y al final con muchísimo gusto vamos a estar abiertos a todo lo que sean consultas, ¿verdad? O comentarios y vamos pues a abarcar uno por uno. Entonces, te voy a interrumpir un segundito, que se me olvidó mencionarles que todas las consultitas, como vos decías, las pueden ir colocando en el área del chat. Entonces ahí nos vamos a encargar de compilarlos y al final, pues como vos lo dijiste, vamos a estar tratando de darle la respuesta a la mayor cantidad. Muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces voy a compartir pantalla. Nada más ahí pues, me indican cuando ya lo ven bien. Para compartirles por acá. Yo te aviso cuando está. Gracias. Listo, ya lo estamos viendo. Entonces, bueno, vamos a empezar. La idea es darles, ¿verdad?, diferentes tips para que su currículum sea competitivo. Entonces vamos a iniciar en sí comentándoles un poquito qué es un currículum, ¿verdad? Ustedes van a ver, ¿verdad?, que un currículum es la parte, pues, el resumen de todas las características o el esquema que ustedes van a tener. Entonces, ahí ustedes van a poder poner sus datos personales, la parte de información académica, información, el compendio resumido, ¿verdad? La formación académica, antecedentes formales y profesionales de lo que ustedes han tenido en experiencia propia. Es como un compendio, un resumen general esquemático de datos. Esa es pues la definición formal, ¿verdad? De qué es un currículum. Entonces vamos a ir viendo paso a paso. Acá les ponemos un ejemplo de un currículum, ¿verdad? Un nombre pues de alguna persona que se llame Armando López, después un ejemplo y cómo se va a ver estructurado el currículum de ustedes al final o cómo se debería haber estructurado al final. Entonces, lo primero en un currículum, ¿verdad? Son los datos personales. Es súper importante que ustedes recuerden esto. Primero al nombre completo. El nombre completo tiene que aparecer igual a su cédula. Entonces, si ustedes se llaman Armando Josué López Cordero, tienen que poner los dos nombres y los dos apellidos. Esto es muy importante porque dependiendo pues, de la compañía, ¿verdad? Los van a identificar por número de cédula. Entonces siempre es bueno que ustedes pongan su nombre completo, los dos nombres en caso de tenerlo y sus dos apellidos. Esto tiene que estar en el centro de la hoja y siempre es el tamaño más grande o lo que más llama la atención. Entonces, cuando ustedes van a escribir su nombre, debería de verse resaltado en el centro de la hoja, en tamaño más grande, y que yo cuando reclutador lo abre, mira, estoy hablando en este caso de Eugenia, o mira, estoy hablando en este caso de Pilar, por ejemplo. Luego de esto vienen los datos personales que no pueden faltar. Entonces, recuerden que un currículum tiene que tener número telefónico, correo electrónico y provincia donde viven. Entonces, esto es muy importante, chicos, y a veces dicen, pues, se vuelve un poco obvio, ¿verdad? Pero no saben la cantidad de currículums que muchas veces recibimos sin esta información. Entonces, cuando de este lado estamos los reclutadores haciendo el pre-screening, abrimos un currículum y no tiene esta información, si pues tenemos otros en lista, posiblemente pasemos y ustedes pierdan una oportunidad, ¿verdad? Entonces, la idea es que cuando nosotros abrimos información, después de los diferentes filtros, que ya ustedes puedan tener toda la posibilidad, ¿verdad? Ya podamos llamarlos o contactarlos por correo electrónico. También es importante comentarles que ya no es necesario agregar número de cédula, fecha de nacimiento, edad, estatus civil, la dirección exacta, ¿verdad? O mucho menos número de hijos. Eso es muy importante para que ustedes sepan, ¿verdad? Porque el nuevo código laboral dice que pues no se puede discriminar por ninguno de esos aspectos, ¿verdad? Entonces, en su currículum no es necesario que ustedes pongan la dirección exacta, ni el número de hijos, ni si es soltero, casado. Estas cosas pues ya no son necesarias. Si ustedes quieren agregarlo como algo opcional, ¿verdad? Ya queda a discreción de cada uno, principalmente como la cédula, la fecha de nacimiento. Pero mi recomendación es que, por ejemplo, la parte de estatus civil o número de hijos, ya por favor lo omitan, digamos, para que después no se preste este tema de discriminación, ¿verdad? También ya no es necesario poner fotografías.
Entonces, los currículums de ahora no deberían tener fotografías. Si ustedes igual opcionalmente quieren poner una, recordarles que hay como un código para poner fotografías, ¿verdad? Tienen que tener un fondo blanco o negro, un color pues liso, deben estar solos, no puede ser una foto familiar, digamos, sino solo la persona que está aplicando. No debería verse con animales, no debería verse sino su cara, ¿verdad? Y nada más. Porque todo esto, digamos, porque también la creatividad dentro de las fotos le resta profesionalidad, digamos, al currículum. Entonces, ya no es necesario, de hecho ya se está evitando poner fotografías, pero si ustedes quieren hacerlo como algo opcional, pueden hacerlo siguiendo estos lineamientos. Luego, algo que sí es muy importante es el párrafo de presentación. Entonces, nosotros buscamos que siempre haya una breve descripción de su experiencia profesional. Puede poner años de experiencia, áreas de experiencia, ¿verdad? Y competencias. Es una breve descripción, no más de 7 líneas, y donde ustedes detallen bien en qué han estado trabajando, cuáles industrias, ¿verdad? Y no caer en esto de competencias cliché. ¿A qué nos referimos con competencias cliché? Por ejemplo, lo que siempre dicen de, mira, soy proactivo, orientado a objetivos, y todas estas cosas que a veces no vienen, pues, bien respaldadas, ¿verdad? Entonces son respuestas o párrafos que muchas veces se encuentran en Google, ¿verdad? Nosotros, pues, detrás ya sabemos de que esto es una información que está por ahí, que tal vez no lo describa a ustedes bien. En el orden, ¿verdad? Como les decía, años de experiencia. Entonces ustedes ponen, bueno, profesional con 1, 2, 3 años de experiencia. ¿Qué pasa si no tengo experiencia? Entonces pueden cambiar eso de tantos años de experiencia en busca de oportunidades para generar experiencia laboral. Luego está las áreas de experiencia. No siempre tenemos experiencia en, la carrera o en lo que estamos desarrollando. Entonces, siempre pongan el área de experiencia, no sé, en finanzas, en contabilidad, en derecho, en administración, o sea, en qué área de experiencia tienen ustedes y cuáles son las competencias. Entonces, competencias tanto técnicas, digamos, preferiblemente de herramientas que ustedes hayan manejado. Manejo, por ejemplo, de Excel, básico, intermedio, avanzado, manejo de herramientas como SAP, Oracle, Power BI, Tableau. O sea, todas este tipo de cosas que ustedes ponen en la descripción de su experiencia profesional va a darles mayor visibilidad. Algo importante es que tienen que recordar que el currículum es su presentación personal, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esa presentación personal, a veces tarda 5 o 10 segundos. O sea, yo abro un currículum y voy a ver en 5 o 10 segundos si me llamó la atención para continuar. Entonces, si yo abrí el currículum y dije, mira, si esta es la persona, tiene estos años de experiencia o está buscando la experiencia en estas áreas y maneja este tipo de competencias, entonces yo continúo leyendo lo demás. Pero si no viene esta descripción, y a veces se vuelve como, bueno, ok, entonces no sabemos qué cosas tiene, ¿verdad? Y hay que irse al final del currículum o ver dónde lo pusieron para ver si realmente cumple con lo que estamos buscando. También es importante recordarles que en reclutamiento hay un montón de herramientas que filtran sus currículums. Entonces, cuando nos llega a nosotros como reclutadores, ya han pasado varios filtros. Entonces, en esta parte del párrafo de presentación, donde vienen las competencias, las habilidades técnicas y todo esto, si ustedes lo ponen, cuando pasan esos filtros y lo detectan esas palabras clave, van a tener mayor posibilidad, ¿verdad?, de ser contratado. Por eso decimos que evitar competencias cliché, porque digamos, es muy extraño que una persona busque por personas proactivas. Van a buscar por cuáles son las habilidades más técnicas que se están buscando, ¿verdad? Luego viene la parte de la experiencia laboral. Entonces, en la experiencia laboral es importante que se ponga en orden cronológico. Siempre viene la más reciente y de ahí para atrás hasta la más antigua. Siempre también es importante que ustedes pongan las últimas 5 o 6 experiencias laborales. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, no sé, 10, 15, 20, utilicen las más actuales. Si ustedes, por ejemplo, empezaron a trabajar hace 10 años en una tienda como vendedores y después de eso han tenido diferentes experiencias, entonces pueden poner solo las más recientes. También es importante que pongan el nombre de la empresa en la que trabajaron, la fecha de inicio y la fecha de salida, ¿verdad?
siempre de formato mes y año. Entonces, por ejemplo, empecé en Infotri en el 2018 hasta el presente. O, no sé, empecé trabajando en IBM del 2017 al 2019, de junio del 2017 a octubre del 2019. Así son, pues, el ejemplo de fechas, ¿verdad? Si ustedes, como les di el ejemplo, digamos, aún siguen trabajando, nada más ponen de la fecha en la que iniciaron al presente. Siempre es bueno detallar cuál es el cargo que desempeñan. Entonces, ponen el nombre de la empresa, dos puntos, el cargo que desempeña. Project manager, asistente contable, customer service, o sea, ¿cuál es ese cargo, verdad? ¿Cómo se llama la posición que ustedes están teniendo? También es importante que enumeren las funciones realizadas y los logros obtenidos. Entonces, no es solo poner que, por ejemplo, trabajé en alguna empresa como customer service en 2 años y ya. Porque, bueno, a pesar de que es una posición, ¿verdad?, que se abre en diferentes empresas, todas lo manejan diferente. Que atendí por chat y teléfono, la otra solo atendía correos, que manejaba clientes externos, que manejaba clientes internos. O sea, todo ese tipo de cosas, digamos, o esos detallitos son los que usted detalla como funciones que ustedes realizaban. Traten de ser, pues, concisos, ¿verdad?, de no redundar en la información, de no extenderse más de lo debido, ¿verdad?, sino enumerar algunas de esas funciones. Y siempre que las van a enumerar, pues es bastante importante que utilicen viñetas. Entonces, si ustedes van a poner 4 o 5 funciones, las ponen con viñetas y se va a ver más visual y pues más ordenado, ¿verdad? Luego de esto, ¿verdad?, se coloca la educación formal. Entonces, en la educación formal también se hace en orden cronológico. También se pone de la más reciente a, pues, la más antigua. Si ustedes cuentan ya con estudios universitarios completos, o en este caso, pues, están en proceso, ¿verdad? No es necesario poner la educación secundaria o el colegio. ¿Cuándo sí se agrega ese tipo de educación secundaria? Cuando yo tengo un técnico medio. Entonces, por ejemplo, no sé, en el 2017 terminé en el colegio técnico de Sarchín, entonces, y saqué técnico medio en contabilidad. Ahí es importante que lo pongan. Pero, por ejemplo, si me gradué de un colegio y ya estoy graduada en la universidad, no es necesario si no se relaciona, porque al final, para entrar a una universidad, ¿verdad?, tenés que haber concluido la parte secundaria, la educación secundaria. Tampoco es necesario escribir la parte de educación primaria de, mira, me gradué en tal escuela. Porque, como les decíamos, bueno, es un orden cronológico, ¿verdad? Entonces, si ustedes ya están en la universidad, pues, por ende, ya se graduaron de la educación primaria. Entonces, por eso se van omitiendo. El grado académico, la institución en la que estudió, ¿verdad?, y el año de graduación, eso sí es muy importante. Si ustedes actualmente están estudiando, pongan presente, ponen la universidad en la que están y cuál, bueno, cuál es el título que están sacando, cuál es el grado académico que están sacando. Si ya se graduaron, por ejemplo, 2019, entonces ponen que fue en el 2019. No es necesario poner la fecha exacta, ¿verdad?, de la graduación, sino el año de graduación. ¿Qué más? Pues también se agrega, ¿verdad?, los estudios, a estudios formales, como los cursos que te dan certificación, ¿verdad? Eso, pues, es lo que sigue, las certificaciones y los seminarios. Entonces, si ustedes sacaron alguna certificación o algún seminario muy relevante para la posición a la que ustedes desean aplicar, sean concisos. Igual, escriben cuál fue el nombre del curso, en qué institución la tomó y en qué año realizó ese curso. O ese seminario en general. Si ustedes están realizando un curso de actualización, porque hay algunas certificaciones que te dicen, mira, después de 2 años pierde la vigencia y ustedes fueron y realizaron la actualización de ese curso, entonces ponen la certificación más reciente. ¿Cuándo pasa esto? Por ejemplo, cuando se certifica en inglés. No sé, tomaron el TOEIC o el TOEFL y eso tiene, pues, una cierta caducidad, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, ok, ya lo tengo, fui y lo hice en el 2020, actualicé. Entonces ya no pongo el que saqué en el 2018, sino que pongo el que saqué en el 2020, que es la actualización más reciente. Después de esto viene la parte de idiomas. Entonces, es muy importante que ustedes escriban los idiomas que manejan. Y se recomienda utilizar el marco europeo, ¿verdad?, como referencia. Si es básico, bueno, soy A1. Que soy intermedio, entonces B1, ¿verdad? O soy avanzado, entonces soy C1. Pero evitar poner porcentajes. ¿A qué nos referimos con esto, digamos? No poner manejo del 25% de inglés. Porque yo, como reclutador,
no sé qué es un 25% inglés, ¿verdad? O sea, puede que ese 25% sea saludar, poder conversar con ustedes, mantener una conversación básica, pero puede que ese 25% sea, no sé, cosas básicas como colores, ¿verdad? Frutas, demás. Entonces, ese tipo de porcentajes es muy difícil para nosotros como reclutadores saber a qué se refieren. O cuando ponen, bueno, 50%, uno dice, bueno, tienen nivel intermedio. Pero cuando se ponen así como 10%, 30%, ¿verdad? Es bastante complicado. Si ustedes ya se han certificado, pueden incluirlo. Certificado, por ejemplo, no sé, ahora que está la feria del CINDE, bueno, que estuvo la feria del CINDE, realizaron el examen de inglés con BELT o el examen de portugués, entonces ellos le mandan un nivel. Te dice, mira, según lo que nosotros hicimos o según tu examen, tu nivel es B1 o es B1 más o es B2, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes pueden incluir. Es importante que no incluyan un idioma si no lo hablan, al menos a un nivel básico, digamos. Entonces, que ustedes no pongan, por ejemplo, manejo 10% de francés, porque sé leerlo, pero no sé si me saludan, no sé saludar, si me llaman y me van a hacer dos preguntas, yo no sé contestarlas. Entonces, ahí es bueno que ustedes no pongan, digamos, el idioma, porque ese 10% no le va a sumar, pues, a su currículum, ¿verdad? Entonces, que es bueno que, pues, sigan estudiándolo y cuando lleguen a un nivel básico, ya lo incluyan y pongan nivel básico. Si están estudiando, por ejemplo, portugués, o están llevando un curso de portugués, entonces ahí sí. Ponen como estoy estudiando y estoy en el nivel tal, en tal instituto. En la parte, pues, de arriba, ¿verdad?, de certificaciones o de seminarios. Luego viene la parte de habilidades. Entonces, acá vamos a hablar de dos tipos, ¿verdad? Está la parte de habilidades técnicas y la parte, pues, de los famosos soft skills o habilidades blandas, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar hablando con la parte de habilidades técnicas. ¿Cuáles son habilidades que son importantes poner? Por ejemplo, SAP, Salesforce, Oracle, ¿verdad? Que manejan programas como Tableau, Power BI. El nivel de Excel es muy importante, chicos. Si ustedes vieran la cantidad de empresas que están solicitando que la persona maneje Excel en todas sus modalidades, desde básico, intermedio y avanzado, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Si quieren tener como una medida de referencia, o sea, Excel básico, manejo de fórmulas, Excel intermedio, cuando sé buscar, cuando sé tablas dinámicas y pues la parte avanzada, macros, grabadas y programadas, para darles como una visibilidad. Ahí es donde ustedes pueden poner como los niveles. Eso está súper, bueno, está siendo súper necesario en las empresas y por eso es que es muy importante. Una consulta. Sí. ¿Qué es el SAP? ¿Qué es qué, disculpa? El SAP. S-A-P. Okay. Ajá, SAP es una herramienta, ¿verdad? Que se utiliza, pues, o que varias empresas están solicitando actualmente. Tiene diferentes módulos. Entonces, si ustedes saben como el módulo, ¿verdad? En el que están trabajándolo, súper bien. Pero si ustedes dicen como, no, mira, entonces no sé bien, no sé si fue el SAP a nivel financiero, si fue para consultas, ¿verdad? Entonces, solo ponen SAP. Pero en general, ¿verdad? Es una herramienta que se utiliza, pues, a nivel de compañías. Igual que, por ejemplo, Salesforce. Tableau y Power BI son herramientas. Noches. Hola. Ahorita. Es que ahorita me acaba de conectar porque el Zoom tenía problemas. Sí, estamos manejando. Buenas noches. Ahorita que te conectaste. Gracias por acompañarnos. Estamos manejando la partecita de preguntas en el chat. Entonces, si tienen alguna consultita, la ponemos en el chat. Yo las estoy compilando y al final vamos a plantearle las consultitas a Estefan y ella con todo gusto nos va a ayudar. Entonces, nos vemos muchísimas gracias por conectarse. Entonces, al final lo vemos. Muchas gracias. Igual. Gracias. Entonces, pues, volviendo, ¿verdad?, a la parte de habilidades para la compañera, estamos hablando de las habilidades técnicas, ¿verdad?, que son importantes agregar en el currículum. Entonces, sistemas específicos, ¿verdad? ¿Qué pasa si estoy estudiando programación? Los lenguajes de programación que manejan. No sé, por ejemplo, si estoy estudiando contabilidad y hay un sistema propio en la empresa que estamos utilizando, bueno, ponen el nombre del sistema propio, ¿verdad? Esas son como cosas que son súper importantes. Hay otros datos, como la licencia de conducir, visas, el tipo de pasaporte, ¿verdad?
si ustedes están inscritos en un colegio profesional y tienen pues el código, ¿verdad? Esto es opcional. Sí es importante, ¿verdad? Si ustedes están inscritos, por ejemplo, están aplicando, son farmacéuticos y están aplicando a una posición de estas, pues ahí sí, sí recae, ¿verdad? La importancia de poner si están inscritos o no. A nivel, es importante por eso que ustedes lean muy bien también los requisitos de la posición. Si la posición dice que van a necesitar viajar o que se les va a pedir como requisito que ustedes puedan viajar a otro país, la parte de poner el pasaporte al día y las visas llega a tener bastante importancia, ¿verdad? Si ustedes están aplicando un puesto que te dice, no, mira, o no dice en ningún lugar si van a tener que viajar o no, esto se vuelve opcional. Entonces, estas son como funciones, bueno, estas son como habilidades, ¿verdad? Que se pueden poner opcionalmente de acuerdo a los requisitos de la posición. Y luego está la otra parte, pues, de habilidades blandas, que son los soft skills. Entonces, hay que buscar cuáles van acorde a la posición, ¿verdad? Cuáles son referidas, pues, a rasgos de carácter o de persona, ¿verdad? O personalidad más, de comportamiento y, pues, de actitud. No son relacionadas a las habilidades técnicas. Entonces, por ejemplo, serían trabajo en equipo, toma de decisiones, comunicación, manejo del estrés, ¿verdad? ¿Qué es importante acá? Que ustedes estén muy seguros que lo que ustedes van a poner en su currículum es realmente lo que los identifica a ustedes. Y no que ustedes lo pongan porque, mira, suena bonito y tal vez al reclutador le llame la atención o tal vez al manager le llame la atención. ¿Por qué? Porque, digamos, hay reclutadores o managers que van a hacer pruebas para ver si realmente ustedes tienen esas habilidades blandas. Entonces, por ejemplo, si ustedes pusieron manejo del estrés y te hacen una prueba de estrés y no la pudiste manejar, entonces van a decir, mira, tomó la habilidad y simplemente la puso, pero no sabía, ¿verdad? Como muy bien. Recuerden que hay pruebas para manejar todo este tipo de cosas. O que dicen, mira, trabajo en equipo y los pusieron a trabajar con dos compañeros más y no lo lograron. Entonces, bueno, como por dónde, ¿verdad? O te hacen preguntas de cuándo fue la toma de decisiones, cuándo tomaste decisiones y no tenés ejemplos. Entonces, cuando ustedes van a poner habilidades blandas, recuerden poner habilidades que realmente se relacionen con ustedes. Las habilidades blandas no están ni bien ni mal, ¿verdad? O sea, simplemente va a depender pues del trabajo en el que ustedes vayan a estar. Y ahí es pues, donde hay que tener como bastante cuidado. Sí, ¿cuál es mi recomendación? Y por acá lo pusimos. Si ustedes pueden tomar un test de personalidad, como por ejemplo el del DISC, antes de llenar su currículum, está súper recomendado. Porque, bueno, los que no lo conocen, el DISC es una herramienta que te va haciendo diferentes tipos de preguntas y al final te va a tirar varios resultados y te va a decir, dentro de estos resultados, tus habilidades más fuertes son estas, y las en las que tenés que trabajar son estas otras, o las que tenés que mejorar un poquito. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Puedo tomar cuáles son las habilidades fuertes y ponerlas en el currículum. Y además, cuando ustedes van a ponerlo, poner habilidades blandas según el DISC. Entonces yo voy a decir, mira, sí, tomo una prueba. O sea, no solo está escribiéndolo. Y además, también les sirve a ustedes como personas, ¿verdad? Porque si a mí me dicen, mira, una de las cosas que tenés que mejorar es la atención al detalle. Entonces, yo como persona puedo buscar, ok, ¿cómo puedo mejorar atención al detalle? Porque si voy a aplicar a una posición que necesite eso, ¿cómo puedo mejorarlo, verdad? Y ya ustedes empezar a trabajar en ese tipo de cosas o ese tipo de habilidades, que hay un montón de formas, ¿verdad?, de hacerlo. Entonces, mi recomendación es tomar un test de personalidad. Él dice solo un ejemplo, ¿verdad?, porque es bastante completo, pero hay un montón más. Hay versiones gratuitas y pues también hay versiones pagas, entonces ustedes pueden optar por el que ustedes consideran que se adapta más a ustedes, ¿verdad? Luego de esto, pues también preguntarle a sus jefaturas. Si ustedes dicen, bueno, mira, voy a aplicar y no estoy muy segura y no tengo el tiempo de realizar el test, ¿qué puedo hacer? Entonces pregúntenle a sus compañeros de trabajo, a sus compañeros de estudio de la universidad, si han tenido un jefe, digamos, ¿cuáles consideran que son sus habilidades? O si pudieran describirle tres, ustedes les dicen, bueno, ok, necesito que usted me diga tres habilidades que usted diga, estas son las que lo describen, o esas tres palabras lo describen. Y ahí ustedes van haciendo una recopilación y se van conociendo un poquito. Y también pues pueden leer la parte de artículos científicos, ¿verdad? Donde te dicen qué son habilidades blandas, cómo analizarlas, cuáles van de acuerdo al perfil. Entonces siempre busquen como ese tipo, ¿verdad? De información que esté bien respaldada. Háganse preguntas que les ayuden a identificarlo, como cuáles me permiten hacer bien mi trabajo. ¿Cómo es mi manejo del tiempo? O sea, si estoy estudiando y trabajando, lo estoy logrando, digamos, o necesito trabajar en eso, ¿cómo estoy trabajando con el estrés? Hay mucha ahorita de
ay, si sabes manejar o trabajar bajo presión, ¿verdad? Pero realmente, ¿usted se considera una persona que puede trabajar bajo presión o pues necesita, ¿verdad? Como manejarlo de manera diferente o necesita pues ayuda. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cómo prioriza? Todo ese tipo de cosas te va a ayudar a identificar este tipo de habilidades, ¿verdad? Y algo muy importante, ¿cómo se comunican y cómo reciben críticas? Recuerden pues que estamos en un ambiente, ¿verdad? Donde el famoso dar feedback y recibir, que es esta parte de si yo te digo que está bien o que puedes mejorar, ¿cómo sos para recibirlo, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas son preguntas que les pueden ayudar a identificarse. Yo por acá les puse pues algunos links, ¿verdad? Que hablan de referencias científicas para que ustedes puedan entrar y leer un poquito más de qué son las habilidades blandas y cómo identificarlas para poner en un currículum. Luego viene en el orden, ¿verdad? Que íbamos de las páginas del currículum. No es recomendable escribir referencias. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? Se omite esta parte. ¿Por qué? Porque al final estamos buscando que ustedes no compartan información de una tercera persona. Si ustedes van a poner en su currículum referencias, pueden poner el título de referencias y ponen a petición del interesado. Y ahí sí se comparte, ¿verdad? Si yo te llamo y te digo, mira, estamos considerándote para un puesto y necesitamos referencias, entonces ustedes me comparten la información del tercero. Pero no, por ejemplo, si yo voy a enviar mi currículum a 20 compañías diferentes, esas 20 compañías no deberían de tener la información de un tercero, que bueno, puede ser, ¿verdad? Desde el teléfono, el correo, recuerden que tienen que dar todo ese tipo de cosas, nombre completo, y entonces están compartiendo información personal de alguien más. Y esto puede ser un poquito delicado, ¿verdad? Entonces ponga mejor a petición del interesado. Es importante que ustedes utilicen referencias como, por ejemplo, ex jefes directos. Recuerden que no es recomendable poner referencias personales. Que ustedes no vayan a decir, mira, voy a poner de referencia a mi mamá y a mi papá. Entonces, sino que ustedes pongan personas que han trabajado con ustedes. Si ustedes no tienen experiencia laboral, compañeros de estudio, digamos, como personas que los puedan llamar, que no sean referencias personales, ¿verdad? Y cuando se les solicita esta información, sí tiene que ser completa. Tiene que venir pues el nombre completo, la empresa en la que trabaja o dónde pues se conocieron, ¿verdad? ¿Cuál cargo ocupaban? ¿Cuál era la relación? El número de teléfono y el correo. Cuando ustedes les piden referencias, algo que también les recomendamos mucho, es con anticipación decirle a la persona que va a ser contactada. Porque es muy incómodo, por ejemplo, yo llamar y decir, no sé, Juanita, mira, te pusieron para la referencia de Joana. Y entonces me va a decir, bueno, ¿y quién es Joana? Tal vez tenía cargo 100 personas y en ese momento se le fue quién es Joana. Pero bueno, o sea, si yo llamo a pedir referencias, si me va a decir quién es Joana, no me acuerdo, ¿verdad? Ya eso pues puede generar algo negativo dentro de la referencia. Porque bueno, ¿qué hizo? ¿Qué dejó de hacer? ¿Verdad? Dentro de la compañía. Entonces, si ustedes me dicen, yo te digo, mira, voy a pedirte dos referencias. Usted me dice, bueno, sí, dame tiempo para conseguirlas y te las paso en la tarde. Entonces, en ese momento llaman y te dicen, mira, me están pidiendo referencias, ¿puedo dar tu información? Sí o no, para que se eviten pues ese conflicto legal de compartir información de un tercero. Ok, sí, sí puedo darla. Bueno, te van a llamar de tal compañía y te van a solicitar referencias mías. Entonces, eso ayuda a que cuando yo llame, la persona pues ya esté más dispuesta, ¿verdad?, a hablar de vos y se acuerde quién sos. Entonces, eso es como bastante importante. Entonces, eso es como en general, ¿verdad?, la estructura del currículum. En la parte pues de recomendaciones generales, vamos a hablar un poquito de la extensión, ¿verdad? El currículum, recuerden que hablamos inicialmente que debía ser conciso. O sea, es un resumen de las habilidades, ¿verdad?, de ustedes, de su formación personal, académica, profesional. Entonces, el máximo de un currículum debe ser 3 páginas. No más de eso. ¿Por qué? Porque, bueno, primero recuerden que pasan varios filtros, aparte pues de los reclutadores. Entonces, para ayudarles a que sea de manera más práctica y sintética, sistemática, perdón, entonces que sea pues de 3 páginas máximo. Luego de esto, porque bueno, si yo como reclutador estoy buscando información de ustedes y abro un currículum y son 10 páginas, entonces yo digo, bueno, o sea, tengo que leerme 10 páginas y a veces tenemos tiempo de 1 o 2 minutos para leer un currículum y hacer el pre-screening para después llamarlos. Entonces, si tengo que leerme 10 páginas, no me va a dar tiempo de hacerlo en 1 o 2 minutos, que es el promedio que se toma el reclutador para leerlo, ¿verdad? Porque después, por eso los llaman y van a conversar más a profundidad.
pero si yo abro 10 páginas, tal vez no me dé tiempo y vaya a ser pues un impedimento, ¿verdad? También recuerden escribir en infinitivo y no escribir en primera persona. No escribir yo hice, yo manejé, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas, sino como se manejó de tal manera, se logró, se hizo, ¿verdad? Siempre pues en ese tipo de información siempre es bueno ponerlo de esta manera. Luego, el currículum se puede modificar de acuerdo a la posición que ustedes van a aplicar. Yo sé que siempre la gente dice, como, uy, pero ¿cómo, verdad? O sea, ¿cómo lo hago? Pues siempre escriban información que sea veraz y que ustedes hayan realizado. Por ejemplo, no es lo mismo que yo esté aplicando a un puesto, no sé, de data entry en una compañía a que yo esté aplicando a un puesto de business analyst. ¿Por qué? Porque las características son distintas. Entonces, tal vez si yo puse en mi párrafo de descripción para la data entry que soy muy bueno, no sé, en observación al detalle y que soy muy bueno escribiendo y, bueno, traduciendo, no sé, ese tipo de cosas, digamos, tal vez esto no vaya a ser tan importante en uno de business analysis, pero que sí sería muy bueno poner que, por ejemplo, manejas Tableau o que sabes usar Excel o que utilizas spreadsheets, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ahí sí son muy importantes. Recuerden escribir que sea veraz, ¿verdad? Cosas que ustedes hayan hecho. No vayan a poner, o sea, cosas ahí que ustedes nada más les sonó bonito, pero que ustedes nunca hicieron. ¿Qué pasa mucho? Que, por ejemplo, están aplicando una posición de, no sé, manager o de project manager. Porque digan, yo creo que yo puedo hacerlo. O sea, y sí, posiblemente puedan lograrlo, digamos. Pero no tienen la experiencia. Entonces, cuando ustedes ponen en su currículum, ah, sí, mira, porque yo puedo manejar con personas, he trabajado con personas, ¿verdad? Y usted los llama y les dice, bueno, ¿me puedes contar cuál fue la experiencia? Y te dicen, ah, es que yo era el líder del grupo en los trabajos que hacíamos en la universidad. Entonces, ese tipo de cosas puede funcionarte si no tienes experiencia, pero depende de la posición, no. Entonces, recuerden muy bien leer cuáles son los requisitos, ¿verdad? Recuerden, bueno, algo muy recomendable es guardarlo en PDF y con nombre completo. Entonces, no solo ponerle CV, porque, o sea, hay 1000 CVs al día, ¿verdad? Entonces, poner el nombre completo de ustedes. Entonces, ustedes dicen, bueno, mira, yo me llamo Stephanie Quesada Montero. Entonces, voy a poner Stephanie Quesada Montero, ¿verdad? Dentro de cuando lo voy a enviar. Y en PDF, ¿por qué en PDF? Porque así se evitan que uno pueda estar, pues, modificando información, ¿verdad? A veces sin querer. Entonces, di que no sé, que se jaló y que no se guardó bien y que se le corrió el formato, ¿verdad? Y que yo quería que se viera bonito y que ahora no, y que yo abrí con Word y que ahora lo abrí con algo open source, ¿verdad? O sea, como todo ese tipo de cosas se evitan si usted lo guarda en PDF. Entonces, para evitarlo, digamos, por eso es que es recomendable. No tomen fotos. O sea, de verdad, a veces llegan currículums como una foto. Entonces, no se ve bien. Con el flash borraron el número de teléfono, entonces no podemos llamar, ¿verdad? O sea, entonces, si lo van a enviar, que sea en PDF, si no, en Word, pero digamos, no lo hagan fotos, imágenes y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Porque, como les digo, pues van perdiendo posibilidad, pues, de ciertas cositas. Luego, cuando ustedes van a enviar un currículum y les da el tiempo de escribir, a veces, pues, uno está enviándolo por correo, a veces pues aplicas en alguna página y te dice, bueno, escribí un poquito, ¿verdad? Si querés, traten de ser breves. Igual escribir como de su perfil. No es enviar un correo así gigante, extenso, ¿verdad? De qué es lo que están, mira, que estoy aplicando y todo. Pero sí, súper puntual, ¿verdad? Mi nombre es fulano de tal, estoy aplicando para esta posición. Dentro de mis características que yo considero que son importantes están estas y adjunto mi currículum. Entonces, eso sí es importante. El enviar un correo sin nada, pues también dice como, o sea, saque el tiempo para venir. Y al final recuerden que ustedes están presentándose a la compañía para la posición que ustedes quieren. Entonces, si a mí me llega un currículum en blanco, es como, bueno, y la presentación, o sea, ¿cuál es puesto de interés, verdad? Cuando ustedes van a aplicar, pongan el nombre de la posición. O sea, si ustedes no están aplicando directamente a un link, entonces pongan el nombre de la posición. O sea, si yo voy a enviar un correo a una página de alguna empresa de reclutamiento, entonces voy a decir, mira, estoy aplicando para customer service, mira, estoy aplicando para operario, estoy aplicando para
no sé, programador, o sea, ¿para qué están aplicando? ¿Cuál es la posición? ¿Y por qué esto es súper importante? Por lo que les hablaba, cada currículum de ustedes pasa un tipo de filtros, ¿verdad? Antes de llegar. Entonces, si ustedes no especifican bien el nombre de la posición, posiblemente vayas a ser uno de los últimos dentro de esa lista, ¿verdad? Porque no se filtró bien, entonces yo no sé para cuál está aplicando y se va a clasificar en algo general, ¿verdad? Entonces, siempre como ayudarse con esto. No se olviden de completar el currículum. O sea, de verdad, yo sé que cuando uno está aplicando, a veces están tanto en la carrera, ¿verdad? Y todo, y que lo voy a enviar y todo, y no enviaron el currículum. Entonces, volverlos a contactar de, mira, me puedes adjuntar el currículum, porque no tengo cómo llamarte o así. Di, si estoy buscando una posición que ocupaba 20, entro, abro el de ustedes y no tenía el currículum, posiblemente te vaya a decir, hey, necesito que me lo adjuntes. Pero si después habían 20 más detrás, di, voy a contactar a esos 20. Entonces, di, ahí es donde se va perdiendo, ¿verdad?, las posibilidades de contratación. Si ustedes van a enviar el currículum a diferentes direcciones de correo, pónganlas en copia oculta. O sea, no me digan como, mira, estoy aplicando a 20 empresas diferentes y aquí está el nombre de todos los reclutadores de esas 20 empresas. O sea, no importa que lo hagan, no importa si lo van a hacer de esa manera, pero pónganlos en copia oculta, ¿verdad? Y siempre sean muy profesionales al escribir el correo. Yo sé que ahí suena tal vez un poco, ay, sí, ¿verdad? Es algo muy lógico, pero bueno, o sea, no es bueno escribir como, mae, te adjunto esto, o mae, aquí está mi currículum, porque así llegan. Y posiblemente hayan personas que no nos, o sea, eso no nos moleste, ¿verdad? Ni nos vaya a causar pues ningún, ni nada positivo ni negativo, ¿verdad? Dentro de la clasificación. Pero recuerden que hay todo tipo de personas. Entonces, tal vez a mí como reclutadora no me molestó, pero si le llegó a mi compañero y mi compañero es el que lo va a manejar y él es una persona que no le gusta que le hablen de mal, y te va a descartar porque no estás utilizando pues un lenguaje profesional, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, cuidarse porque ustedes no saben quién está al lado atrás. Entonces, cuidar como todo este tipo de recomendaciones, ¿verdad? Y bueno, recordar que no se debe mentir en un currículum. Es su carta de presentación. Y si ustedes ponen algo que sea mentira, tarde o temprano va a salir a la luz. O sea, en la entrevista que les van a hacer telefónica, o en la presencial, o con el manager, o te van a pedir un ejemplo, ¿verdad? Y mantener una mentira mucho tiempo es algo complicado. Entonces, preséntense ustedes a como son, preséntense y siéntanse realmente confiados en lo que ustedes van a escribir. No se pongan nerviosos de que si ustedes pusieron eso en el currículum y es verdad, y es su carta de presentación, pues no hay ningún problema en que te llamen y te digan, mira, o sea, contame de eso, o háblame más, o describímelo, porque al final es lo que ustedes han hecho. Entonces, nunca mientan, digamos, y nada más pues sean claros, ¿verdad?, y concisos en lo que están haciendo. Y bueno, eso sería como un resumen, ¿verdad?, de cómo tiene que estar estructurado un currículum, pues en estos tiempos, ¿verdad?, que se está volviendo tan importante conseguir empleo, ¿verdad?, o que varios están pues en esta etapa de conseguir empleo. Entonces vamos a pasar pues a la etapa de dudas o consultas. Las estaban recopilando, entonces si alguien más tiene dudas o consultas, las pueden escribir y con muchísimo gusto vamos a ir viéndolas. Creo que Eugenia es la que nos va a pasar las preguntas, ¿verdad? Sí, me escuchan. Ahora sí. Ah, genial, es que estaba bloqueado el micrófono y me tenían que haber perdido. Bueno, muchísimas gracias, Stephanie. Bueno, hemos visto pues detalles tan importantes, ¿verdad? Que son esenciales para lograr obtener esa carta de presentación, ¿verdad? Que nos va a abrir tantas puertas. A continuación, voy a proyectarles las consultitas que nos han compartido en el chat de la actividad. Entonces, me permito compartirles pantalla. Si gusta, te dejo, se va a dejar de compartir. Necesito que dejes de compartir pantalla. Ajá. Listo. Excelente. Bueno, tenemos varias consultitas. Vamos a dar inicio con... Bueno, nos preguntan. ¿Hacer un, res,
resumen creativo de nosotros al inicio del currículum no le quita formalidad. Ok, digamos, recuerden pues que creatividad no va en contra de formalidad, ¿verdad? O sea, no te va a quitar pues la parte de formalidad si vos lo estructuras de una manera pues que se vaya viendo, ¿verdad? Lo que se está buscando. Siempre es bueno que ustedes se presenten, ¿verdad? O sea, que nosotros sepamos quiénes son ustedes, cuáles son sus habilidades, cuáles son la parte técnica, en cuáles son las áreas que están manejándose. Por eso es que no te quita formalidad, más bien pues te va a ir abriendo oportunidades, digamos, para después ver y ahondar más pues en tu currículum. Pero también hay que tener muchísimo cuidado y estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, no es pues que van a poner, por ejemplo, que sé que son hobbies y que son cosas como que tal vez para ustedes sean importantes, pero no van a poner como, mira, soy un experto en, no sé, no se me ocurre nada ahorita, en Free Fire, dentro de su resumen. Porque bueno, ¿en qué te va a ayudar eso, verdad? Para esta posición, a menos de que estés aplicando para ser, no sé, evaluador de juegos digitales o algo así. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en la forma que lo estructuran para que vaya concorde a lo que está buscando la posición. ¿Y cuál es mi recomendación? Agarren la posición que ustedes están aplicando, busquen los requisitos y digan, de estos requisitos, ¿qué tengo? Ok, entonces tengo, no sé, de los 8, tengo 6. Ok, entonces, ¿cómo pongo esos 6 dentro de este resumen? ¿Y cómo lo hago llamativo, digamos? Y entonces ya ahí se va a volver algo que estamos buscando y que va a hacer, pues, match, digamos, con lo que se está poniendo dentro de su currículum. Excelente. Nos preguntan por acá. Si tengo un conocido como o conocida como, en lo que es el nombre, ¿verdad? ¿Se puede incluir en lugar del nombre real? Ok, acá, digamos, no es recomendable incluirlo en lugar del nombre real, digamos, porque, pues, digamos, lamentablemente a nivel, pues, de sistema se maneja de conforme está la cédula, ¿verdad? Entonces, sí es importante que su nombre sea como está la cédula. ¿Cuál es mi recomendación? Puedes poner el nombre, o sea, el nombre real, como estamos manejándolo, y abajo pones conocido como y pones el nombre. No importa, o sea, no importa que vengan los dos. Entonces, yo como reclutador digo, bueno, ok, ese es el nombre, pues, real, ¿verdad? O legal, que está, como está inscrito ahorita con la cédula, pero voy a llamarla y la voy a tratar como se siente cómoda en este caso, como se sienta cómoda en este caso con el conocido como. Puedes incluir ambos, pero no dejes de incluir, pues, el nombre real, porque cuando vayan a realizar, pues, algún tipo de búsqueda de datos o así, no va a aparecer tal vez el conocido como, se vuelve un poco más complicado. Muchas gracias. Nos consultan también si las experiencias laborales que se han tenido sin contrato se deberían de incorporar en el currículum o si no, se incluyen normalmente, como si fuera una experiencia que han tenido. Ok, me imagino que eso es como, por ejemplo, los que son freelance o tal vez voluntarios o por ahí, tal vez nos puedan aclarar un poquito si va por ahí la pregunta. Pero sí, o sea, si se debe incluir como experiencia. No importa que no haya un contrato por medio, pero sí hay una empresa o un cliente final. Entonces, poner el cliente final, ¿verdad? Si ustedes, por ejemplo, no sé, son programadores y son freelance, ponen freelance. O sea, estoy libremente trabajando, ¿verdad? Entonces no ponen el nombre de la compañía, sino que ponen eso y ponen el cargo que tuvieron. Si fue, un voluntariado, igual se puede incluir. Y nada más que al final, digamos, después del cargo que realizaron, ponen entre paréntesis voluntariado. Entonces, no importa que no haya un contrato formal, digamos, si las funciones que ustedes realizaron están acorde a lo que la compañía está buscando. Excelente, muchas gracias. Por acá nos dicen, he escuchado que no es conveniente incluir una experiencia laboral que haya sido por 3 meses, aunque lo que se quiere informar es que se maneja el idioma inglés. Por ejemplo, que trabajó 3 meses en Sykes como Customer Service Agent. ¿Cuál es tu opinión? Ok, esto sí ha sido pues controversial, ¿verdad? Va a depender mucho. Yo también he escuchado eso de que no es conveniente. Pero, por ejemplo, si ustedes, porque a veces se dice, digamos, para darles también perspectiva de por qué no es conveniente poner trabajos que sean por 3, 2 meses y así. Porque, bueno, a veces la gente dice, ¿por qué solo esos meses? ¿Por qué no continúo, verdad? Pero a veces es que simplemente di el contrato que se hizo temporal y fue de 3 meses y ya. O sea, entonces no pasa nada, si es bueno incluirlo. Porque también la gente por esto de que no,
y no está poniendo opciones laborales que sean menor a 3 meses, entonces a veces pasas un año sin nada. Entonces uno como reclutador dice, bueno, ¿por qué hay un año que no trabajó? Y cuando lo llamas y le dices, ah, no, mira, si es que trabajé 3 meses en, como en Sykes y trabajé luego, no sé, 3 meses siendo Uber. Entonces, bueno, o sea, sí tenía experiencia laboral. Entonces, a veces sí hay que jugar mucho. Cuando, digamos, y como vos decís, nos dice a nosotros, bueno, si trabajó en Sykes durante 3 meses, quiere decir que la persona maneja un buen nivel de inglés. Porque, bueno, Sykes está solicitando un buen nivel de inglés, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo no se debe incluir? Cuando, por ejemplo, yo tengo muchísima experiencia laboral que ya respalda que yo manejo el inglés o que ya respalda que he estado haciendo y entonces prefiero poner esa o recuerden que lo recomendable es poner las últimas 5 o 6 experiencias laborales. Entonces, bueno, si ya después de Sykes tuve otra en la que pues estuve mucho mejor, entonces puedo omitir ese trabajo, digamos. Y si el reclutador ya a mí me pregunta, entonces le digo. Pero si ustedes, digamos, están empezando a incursionar en el mercado laboral y Sykes está dentro de las 5 empresas que han trabajado, pues adelante. Ok, excelente. Vamos a continuar con las siguientes preguntitas que tenemos por acá. Nos dicen, tengo 3 años de no trabajar por diferentes razones, entre ellas porque tuve un bebé. ¿Cómo hago con esos años fuera del mercado laboral? Este dato solo es importante para un caso de una entrevista, indicando honestamente cuál fue la razón, o es recomendable colocar algo en el currículum. No, o sea, en este caso, digamos, si vos estás 3 años completamente fuera del mercado laboral, no es necesario pues escribir ninguna explicación, ¿verdad? Si tu currículum está pues bien estructurado, yo digo, mira, no sé, el último puesto, a pesar de que fue hace 3 años, tiene lo que estamos buscando, yo como reclutador te voy a llamar y te voy a preguntar, bueno, porque hace 3 años no trabajas. Y digamos, ahí, cuando ya hablamos, me puedes decir, mira, sí, por X o Y razón, o bueno, por, si no quieres compartir la razón, ¿verdad? Pues por una circunstancia personal que yo tuve que dejar de trabajar y pues ahorita quiero reinsertarme en el mercado, ¿verdad? Recuerden que no están obligados pues, a contestar las preguntas, también eso es algo muy importante. Si ustedes no se sienten cómodos diciendo, pues no se vayan a sentir obligados a contestar, ¿verdad? No es recomendable poner en el CV. ¿Qué sí recomiendo yo mucho? Que, por ejemplo, si en esos últimos 3 años que estuviste fuera porque tuviste un bebé, hiciste, no sé, algún tipo de emprendimiento, voluntariado, o estuviste a cargo de alguna otra cosa, que ahí sí lo coloques. Inclusive, digamos, nos ha llegado la pregunta de, ok, realizaba ventas por catálogos. Entonces, ponelo, o sea, no sé, en los últimos 3 años he realizado ventas por catálogos. Esas cosas son importantes para que la gente diga, bueno, o sea, he estado haciendo alguna otra cosa. Si definitivamente no has hecho nada, o sea, no pasa nada, ¿verdad? No hay pues ningún inconveniente ni ninguna restricción. Solo lo dejas hasta la última fecha en la que saliste y posiblemente te vayan a llamar y a preguntar. Y ahí sí, digamos, si hay alguien que tiene varios años que no trabaja, sí tiene pues que estar abierto a que te pregunten y dentro de las primeras preguntas vaya a ser ¿qué has estado haciendo? ¿Por qué no has estado trabajando? Y ya ahí ustedes buscar la manera en la que van a abarcar esa respuesta. Excelente. La siguiente consulta es muy parecida. Entonces vamos a continuar porque también es en alusión a que estoy buscando trabajo. Dice, yo saqué mi título desde 2015 y hasta ahora estoy buscando trabajo por maternidad, pero puedo decir que en esos años no trabajé. Ya vos, ya nos dijiste cómo podrían abarcar esa consultita. Entonces vamos a continuar con la siguiente. Nos preguntan, ¿cuáles son palabras claves en un currículum? Ok, esto va a depender de la posición en la que ustedes están aplicando. O sea, no hay como una cajita mágica que yo diga, mira, si tienen estas 4 palabras van a pasar. Por eso yo les decía, ¿qué es lo más importante? Que ustedes agarren cuáles son los requisitos de la posición a la que estoy aplicando y vean cuáles, si dentro de esos requisitos dice, por ejemplo, que es importante que ustedes manejen Excel e inglés, es importante que su currículum digan que usted maneja Excel e inglés, porque esas son las palabras claves ahí. Para ser desarrolladores de software y dentro de los requisitos dicen que ustedes necesitan manejar lenguajes de programación X, Y y Z, dentro de su currículum es importante que diga X, Y y Z, digamos, esas son las palabras clave, siempre van a depender de los requisitos de la posición.
Entonces no son pues algo mágico, ¿verdad? Sino que ustedes simplemente van a agarrar, y esa es mi recomendación de verdad, cada vez que vayan a aplicar, por eso se dice que el currículum se puede modificar, agarran los requisitos, agarran su currículum y dice, de estas palabras que dicen acá como requisitos, ¿las tiene mi currículum? ¿Sí o no? Y si no las tiene, ¿por qué? ¿Porque no las manejo o porque olvidé incluirlas? Si se olvidaron incluirlas, modifiquen su currículum y pónganlo para que, pues cuando se haga ese filtro, ¿verdad? De si realmente son un candidato potencial, ustedes pues aparezcan dentro de los primeros. Ok, excelente. Por acá tenemos otras consultitas, nos dicen, ¿en las habilidades técnicas es bueno poner porcentajes o con solo poner el programa que se maneja es suficiente? Es bueno poner, no es bueno poner porcentajes, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo a los idiomas. O sea, para, puede ser muy subjetivo el 10% suyo o el 20% mío. Pero sí es bueno que ustedes pongan, por ejemplo, tabló nivel intermedio. Y entonces ya ahí yo digo, bueno, okay. O por ejemplo, no sé, los que ha manejado Salesforce, como usuario o como administrador. Entonces, ese tipo de cosas sí es importante. Tal vez no el porcentaje, pero sí, sí es nivel básico, intermedio avanzado. Otra manera también de ponerlo es, por ejemplo, alguna habilidad técnica, por ejemplo, Excel. Entonces ponen entre paréntesis qué son las cosas que saben hacer. Entonces, por ejemplo, no sé, fórmulas generales, puedo buscar B, buscar, no sé, tablas dinámicas, y eso lo pusieron entre paréntesis. Entonces se vuelve ya algo más objetivo y yo digo, ah, bueno, ok, para él eso es nivel intermedio, por ejemplo, para mí también. Entonces, tal vez poner un poquito de cuáles fueron las cosas que hicieron con esa habilidad técnica nos da a nosotros una mayor visibilidad, un mayor manejo, y no pones pues 10, 20 o 30% o 80%, que a veces, no sé, para ustedes es un 80% y para mí el 100% de lo que estoy buscando. Entonces, es mejor hacerlo de esa manera. Ok, excelente. Nos preguntan si es importante diseñar diferentes currículos dependiendo de dónde se va a aplicar. Sí, tal vez no dependiendo de dónde, ¿verdad? Porque, bueno, si puede que una compañía y tenga tres posiciones abiertas a las que yo quiero aplicar, sino del puesto al que ustedes quieren aplicar. O sea, si ustedes abren las diferentes posiciones a las que están aplicando y el currículum de ustedes calza con todas, no es necesario que lo cambie. Pero si ustedes van a aplicar y ustedes dicen, ah, mira, pero si yo pongo esta palabra aquí, me va a dar más oportunidad. O mira, si yo cambio, no sé, las habilidades técnicas y pongo estas que tenía abajo de primero para que las vean, sea más llamativo, porque cuando lo abren va a llamar más la atención y eso es lo que están buscando. Ese tipo de cosas, sí. Tal vez no de dónde se va a aplicar, sino de la posición a la que se va a aplicar. Ahí sí es importante pues diseñar diferentes currículos. Excelente, gracias. ¿En dónde se puede acceder al DIS? Nos decías que hay versiones gratuitas. Ok, Elina realiza el DIS. Lo que no sé, ¿verdad?, son las fechas en las que lo hacen, pero pueden buscar por ahí, que es una opción, ¿verdad?, que lo hace gratis. Hay formas también de hacerlas en Google, ¿verdad? Vos pones DISC y puedes poner versión gratuita y puedes realizarlo y te va a dar un informe. Lo que pasa es que cuando son versiones gratuitas de esta forma, ¿verdad?, siempre van a intentar pues vender algo. Entonces, tal vez no te vayan a un informe tan detallado. Pero por experiencia propia, digamos, yo lo he hecho pues varias veces ya, los informes que generan cuando vos pones en DISC, en Google, pues son bastante buenos. Entonces puedes probar, digamos, si no te gustó uno, haces uno o dos de diferentes links. Les puedo decir, por ejemplo, hay uno de una página que se llama de Tony Robbins. Ese es bastante completo y es gratuito, entonces por ahí pueden hacerlo también. Nos preguntan, del 1 al 10, ¿qué tan importante es poner las habilidades? ¿Realmente tienen peso? Ok, yo te diría que es un 10 si las habilidades realmente describen quién sos. Si al final vas a poner habilidades solo por completar un espacio, entonces se van a volver un 1. Por eso les decía, digamos, de que va a depender mucho si ustedes lo hacen de forma consciente, digamos, y lo ponen de acuerdo a quiénes son ustedes. ¿Por qué les digo eso? Porque hay posiciones, operarios, por ejemplo, o técnicos, que van a decir, ok, necesitamos personas que sean enfocadas o orientadas al detalle. Y si ustedes lo tienen en su currículum y yo lo veo, yo digo, bueno, puede que esta persona realmente sea orientada al detalle. ¿Qué pasa? Que luego les voy a hacer una prueba, que es lo que les mencionaba antes. Entonces, que hay pruebas como muy simples, que le dicen a uno,
lea con atención lo que viene a continuación y después conteste. Y es la típica que le ponen a uno de ejemplo, pero la gente de una vez empieza a contestar o a escribir su nombre o a hacer todo, y al final de la prueba decía, no es necesario hacer nada, solo marque con una X a su izquierda y entréguelo. Entonces, todas las personas que contestaron eso perdieron la prueba porque no son orientadas al detalle. O sea, el detalle decía, lea primero toda la prueba. Y pasa tanto en cosas universitarias como a nivel laboral. Entonces, si ustedes dicen, mira, soy orientado al detalle y me voy a sentar y voy a leer toda la prueba, pónganlo en su currículum porque va a ser algo de peso. Pero si ustedes lo van a poner porque Google decía que dentro de las 10 habilidades blandas más importantes serán estas, entonces mejor no lo pongan porque es un espacio que van a completar que les puede pasar algo, o sea, jugar una mala pasada, como decimos los ticos, ¿verdad? Ok, perfecto, gracias. ¿Qué tanto toman en cuenta el perfil de LinkedIn? ¿Es bueno poner el link en el currículum? Sí, es bastante importante. Si ustedes tienen perfil de LinkedIn, es bueno agregarlo. Hay muchísimas formas, ¿verdad?, de mejorar LinkedIn, y ahorita se está volviendo una aplicación o bueno, una red social, porque al final es una red social, con bastante auge para buscar empleo. Si ustedes están buscando empleo, yo sí les recomiendo mucho tener un perfil de LinkedIn, porque hay bastantes opciones laborales ahí a las cuales ustedes pueden estar accediendo y estar observando. Si ustedes ya lo tienen, entonces sí, pónganlo en el currículum, porque esto nos da visibilidad, ¿verdad? De también ver detalles que a veces uno no tiene o no lo toma. Entonces sí es importante. Además, recuerde que LinkedIn tiene la opción de validar las habilidades, ¿verdad? Vos puedes hacer un test y validar si tu nivel de la habilidad, y ellos te van a decir, ah, mira, sí, si puso que era orientado al detalle y pasó el test, entonces ellos te van a dar una estrellita que dice que realmente sos. Entonces le genera peso. También se pueden hacer recomendaciones. Entonces, si la gente me hizo recomendaciones, tal vez por ahí ya no tengo que tener las referencias. O sea, todo ese tipo de cosas te va a ayudar. Y por otro lado, es un poco ahí trillado a veces, pero la gente busca quiénes son ustedes. Depende del manager y depende del reclutador, va a buscar quiénes son ustedes. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las redes sociales, pero si ustedes ponen el currículum, ponen el currículum, el perfil de LinkedIn, esa va a ser mi primera referencia. O sea, voy a entrar a LinkedIn primero. Si ya ustedes no tienen pues ahí su perfil, entonces van a empezar a buscar en otros medios. Recuerden que cuando ustedes, no sé, abren un perfil en Facebook, ustedes dan permiso para que se acceda a sus datos. Entonces, hay empresas que lo utilizan para buscar quiénes son o qué están publicando ustedes o eso. Entonces, siempre es bueno, mejor que su perfil sea relacionado a algo profesional como LinkedIn. Ok, excelente. ¿Qué tan bueno es agregar en el currículum premios que se hayan recibido? Es muy importante. O sea, es importante que ustedes como personas pues se sientan orgullosos, ¿verdad?, de esos premios que han recibido, y nosotros como reclutadores ver esos logros que ustedes han obtenido. O inclusive los managers ya, los hiring managers, digamos, que están contratando directamente. Entonces, es muy bueno porque yo digo, mira, a veces, no sé, tuvieron un premio porque alcanzaron el 120% de lo que se les solicitó. Ok, entonces, ¿qué me dice a mí? Que esta persona realmente, está aprendiendo bastante, ¿verdad? Y además está dando más del 100% de sí mismo. Entonces, yo quiero una persona así en mi equipo. Entonces, agreguen todo ese tipo de premios recibidos y siéntanse súper orgullosos de ponerlos también ahí porque fue algo que ustedes lograron, ¿verdad?, anteriormente con muchísimo esfuerzo. Excelente. Muchas gracias, Stephanie. Estas serían todas las preguntas. Agradecerte muchísimo por todos estos conocimientos que has compartido esta noche. Informarles que, todavía tenemos más actividades las próximas dos semanas. Pueden encontrar este detalle en las redes sociales de Universidad Castro Carazo. Y si no se han inscrito, pues los invitamos a que se puedan inscribir y que nos acompañen. Para nosotros realmente ha sido un honor que Stephanie nos haya acompañado esta noche y por ello es que queremos conferirle el siguiente certificado a Stephanie Quesada Montero por su participación como facilitadora de la charla virtual Consejos para Impactar con tu Currículum. Se otorga a los 15 días del mes de octubre. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil y Extensión Universitaria de la Universidad Castro Carazo. Stephanie, súper agradecidos con vos. Muchísimas gracias, de verdad. No, con muchísimo gusto. Más bien, gracias a ustedes, de verdad, por la invitación. Espero que todos los que están acá
hayan agarrado un poquito, ¿verdad? Y que puedan modificar ese currículum si tenían que modificarlo o aclarar ese tipo de dudas y que puedan muy pronto reinsertarse al mercado laboral, ¿verdad? Entonces, con muchísimo gusto, pues estamos para servirles y para ayudarles en todo lo que sea necesario. Bueno, recordarles que el próximo lunes 26 de octubre, Stephanie también nos va a estar acompañando en esta ocasión desarrollando la temática claves para destacar en una entrevista laboral, 26 de octubre a las 6 de la tarde. Recordarles que en el chat de la actividad estamos compartiendo un enlace para solicitarles que nos compartan sus comentarios en relación a la actividad que hemos realizado el día de hoy. Para todos ustedes, muchísimas gracias, muy buenas noches y muchos éxitos en la búsqueda de esa gran oportunidad de trabajo que nos está esperando. Muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches.